cielos en nuestro humilde pero especial recinto, lleno de magia y personajes fantásticos. Aquí somos felices y disfrutamos cantar y trabajar todos juntos por el bienestar del lugar donde vivimos, nuestro mundo ideal. En este lugar pequeño y mágico, vivimos todos los animales del bosque en armonía, bajo el cuidado del Hada Vali, nuestra hada protectora que nos enseña sobre ciencias, matemáticas y sobre todo buenos hábitos, a ser buenos y responsables. Thank you.
En este lugar todos somos trabajadores. Nos empeñamos en hacer con esmero y perseverancia nuestra labor. Tenemos un pequeño emprendimiento. Los conejos recolectan y preparan el cupcake de zanahoria, el preferido de Hada Valley y todos los demás animales del bosque. La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba y vaya que no.
resistirse a este exquisito cupcake. Y no se preocupen, pueden hacer sus pedidos en nuestra página Bocaditos di Cello. Les recomendamos acompañar el delicioso cupcake de zanahoria con un exquisito té preparado por nuestras abejas.
las abejas nos endulzan la vida. A veces la vida se puede tornar un poco amarguita, ¿cierto? Lo importante es mantener el optimismo. Las abejas nos ayudan extrayendo el néctar de las flores, del cual producen la miel para endulzar el té. Además de proveer polen y jalea real, provechosos también para nuestra salud por contener ricos nutrientes naturales. Me encanta, pero me encanta la miel. También los fines de semana a todos nos gusta disfrutar en familia de juegos al aire libre. Nuestros instructores físicos para proponernos ejercicios teniendo en cuenta nuestras habilidades motoras, comprometiéndonos también con metas bien definidas para mantener la salud y compartir tiempo de calidad en familia. Creo que me tendré que unir a este ejercicio. Thank you.
después de este ejercicio. También quiero contarles que me encanta el cuidado de nuestro entorno y el agua transparente de nuestros ríos y lagos. Definitivamente, la importancia de los peces en nuestro lugar especial, llamado Planeta Tierra, está en todas partes. El bosque no sería lo mismo sin el lago azul y su variedad de tamaños y colores. Va subiendo la corriente, con mi gorro y atarraya, la canoa de marejar para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con mi gorro y atarraya, la canoa de marejar para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, con el coro. Como se pueden dar cuenta, en el bosque, cada uno de nosotros tiene una labor. Respetamos y valoramos cada oficio, porque reconocemos que es importante para vivir en armonía. Los unicornios y dragones, por ejemplo, que visten de colores brillantes, se encargan de la limpieza del lugar. La limpieza que es sinónimo de higiene, cuidado y pulcritud. Yeah.
de la música como suena, y de la gente a tu lado se entrega. Mueve tu cuerpo, espera tan solo mi. Thank you.
Como pueden observar, la mayoría de las veces todo marcha bien, pero en ocasiones surgen pequeños problemas. ¿Y quién no los tiene? Pensando solo en su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades de los demás, ha hecho que el bosque pierda su color y brillo. Y al brillar te dirán.
esto es África. Imagina cómo puedes resolver el problema y hazlo. No te rindas jamás. Lo que sueñas se cumplirá. Confía en ti. Pórtate muy bien y piensa en ayudar a los demás. Si sigues estas recomendaciones, siempre brillarás y habrá un lugar especial, un mundo ideal con el que todos soñamos.